Antes de empezarle a explicarle mi problema, permítame hacerle observar que el asunto que aquí me trae debe quedar en secreto, entre nosotros. Si yo no supiera guardar un secreto, no sería abogado. Pero si quiere usted más seguridades... No. Lo que ocurre es que, dada mi situación... Aunque no he tenido el honor de conocerle personalmente hasta hoy, sé muy bien que sus servicios son de suma utilidad para Rusia. Verá usted, me es muy difícil explicarle. Por favor, continúe. Yo quisiera romper legalmente, mediante el divorcio, los lazos que me unen a mi mujer y, sobre todo, separar de ella a mi hijo. ¿Y desea usted utilizar mis servicios para conseguir el divorcio? Eso es. Pero tal vez esté abusando de su atención. Porque, de momento, solo he venido a consultarle. Quiero mantenerme dentro de ciertos límites. Y estoy dispuesto a renunciar incluso al divorcio si esas formas que yo quiero guardar no son compatibles con él. ¿Con el divorcio? ¿Por qué no han de serlo? Usted quedará totalmente libre. En líneas generales, conozco las leyes que rigen el divorcio. Pero me gustaría conocer también... los distintos procedimientos. Es decir que, según creo entender, usted quiere saber por qué medios podría conseguir un divorcio legal. Sí, señor. Exactamente. Según nuestras leyes, como usted sabe, el divorcio es posible en los tres casos siguientes. Defectos mutuos de uno o de ambos cónyuges, paradero desconocido durante 5 años y adulterio. Este es el aspecto teórico del problema. Pero supongo que usted, al hacerme el honor de consultarme, lo que quiere saber es el lado práctico. Por lo que he podido comprender, no existe en este caso el defecto físico ni la ausencia de uno de los cónyuges. Queda el adulterio. En este caso, una de las partes tiene que reconocerse culpable ante la otra. De no ser así, habría que sorprenderla in fraganti. Esto raras veces se produce en la realidad.
Lo más sencillo, lo más razonable, en mi opinión, es reconocer el adulterio por consentimiento mutuo. Bueno, no me atrevería a decir esto a un cliente cualquiera. Pero creo que nosotros nos comprendemos. Quiero decir que si dos esposos no pueden seguir haciendo vida en común, si los dos admiten el divorcio, los detalles y los procedimientos no tienen ya importancia. Es el medio más sencillo y más seguro. Sí, pero en este caso es imposible. Pueden establecerse las pruebas del adulterio indirectamente, por medio de una correspondencia. Yo tengo en mi poder unas cartas. Este tipo de pruebas exige unos testigos. Si usted me hace el honor de confiarme su asunto, debe dejarme a mí la elección de las medidas a tomar. Yo le escribiré dándole cuenta de la decisión que adopte. Y como de sus palabras deduzco que el divorcio es posible... Todo es posible si usted me concede una completa libertad de acción. ¿Cuándo podré tener noticias suyas? Dentro de 8 días. Perfectamente. Quedo a su disposición. Adelante. Oh, al fin te he encontrado. Y comprenderás que vengo dispuesto a echarte una reprimenda. Pero ¿a quién se le ocurre no avisar de que estás aquí? ¿Y cómo te has enterado tú? ¡Qué gracioso! ¿Crees que puede ocurrir algo en Moscú sin que yo me entere? Y sobre todo tratándose de mi queridísimo cuñado, con mucha más razón. Estoy de paso para el sur. Un viaje oficial. Tengo que hacer algunas inspecciones. Ah, inspecciones. Siempre, siempre inspeccionando. En fin. Bueno, que no vas a decirme que me siente. Sí, claro. Sentémonos. Tienes que venir a cenar con nosotros. No, Esteban. Me es imposible. ¿Pero por qué? Supongo que habrá alguna razón. No, Esteban. Me es imposible. No estoy dispuesto a admitir excusas de ningún género. Bueno, te advierto que tampoco serás el único invitado. Habrá otros varios amigos. Estará mi suegro, Kitty, la hermana de Dolly, una criatura encantadora, la condesa Norstan, que no tiene el defecto de ser encantadora, pero tiene la virtud de ser inevitable. Y Levin, Constantino Levin. Oh. ¿No conoces a Levin? Constantino Levin, tipo estupendo, un poco raro, pero estupendo. Lo siento mucho, Esteban, pero no puedo ir. Que no puedes, pero supongo que habrá alguna razón. Esteban, no puedo ir, porque nuestras relaciones de parentesco quedarán cortadas muy pronto. ¿Cortadas? ¿Qué dices? ¿Por qué? Porque pienso divorciarme de mi mujer, de tu hermana. Alexis, eso no es posible. Y sin embargo, es verdad. Perdóname, pero no lo entiendo. Es terrible. Pero me veo obligado a entablar demanda de divorcio. No lo comprendo. Te conozco y sé que eres un hombre justo. Pero también sé que mi hermana es una mujer honesta. Perdóname, pero no puedo cambiar el concepto que tengo formado de ella. Por favor, Alexis. No puedo creerlo. Tiene que haber un malentendido. Mi querido amigo, ojalá tuviera razón, pero no la tienes. Por favor, Alexis, permíteme que te suplique. No hagas nada con precipitación. Yo no hago nada con precipitación. Y en este asunto, no puedo aceptar consejos de nadie. Estoy decidido. Pero esto es horrible. Sí, efectivamente, es horrible. Bueno, si dices que todavía no estás decidido, eso quiere decir que aún no has iniciado el asunto. No, pero voy a encargar a mi abogado que lo inicie inmediatamente. No, Alexis, por favor, permíteme, no hagas nada sin hablar con Dolly. Dolly quiere mucho a Ana y también te quiere a ti. Dolly es una mujer de buen criterio. En nombre de nuestra amistad, habla con ella. Lo siento mucho, Esteban, pero no puede ser.
¿Por qué no has de venir a cenar con nosotros? Vienes y hablas con Dolly. Dolly es una mujer de muy buen sentido. Habla con ella, Alexis, por favor, te lo suplico. Está bien. No quiero negarme a tu ruego. Iré. Muy bien, entonces, ¿a las 6? Perfectamente. Bueno, si no vinieses, nos causarías un gran disgusto a Dolly y a mí. Acabo de prometerte que iré y cumpliré mi promesa. Otra cosa es que siga pareciéndome que mi conversación con Dolly será inútil. No lo será, Alexis. Ten la completa seguridad de que no lo será. Vienes y hablas con ella, hablas con Dolly, no te arrepentirás. Pues hasta las 6, entonces. Hasta las 6. Al referirme a la densidad de población, no he querido hacer de ella un principio de asimilación, sino simplemente un medio. Es igual. Yo creo que un pueblo no puede ejercer influencia sobre otro, a no ser por un estado superior de civilización. ¿Ah? ¿Y en qué consiste ese estado superior de civilización? Creo que todo el mundo lo sabe. Yo no diría tanto. Hay quien piensa que la civilización consiste en la cultura clásica. ¿Y tú no eres partidario de los clásicos? No estoy hablando de mis opiniones personales. En materia de educación soy clásico, efectivamente. Pero reconozco que los estudios clásicos no tienen por qué ser superiores a los otros. Me gustaría conocer la opinión de ustedes acerca de la educación de la mujer. ¿De la mujer de quién? Oh, por favor, Esteban, es usted un frívolo. Hablo de la educación de la mujer en general. Sí, ese es un arduo problema, efectivamente. Más que un problema, yo diría que es un círculo vicioso. En el caso de algunas mujeres, sí, vicioso. Incluso muy vicioso. En el de otras, no tanto. ¿Sabía usted, condesa, que la frivolidad es contagiosa? Oh, Dolly, querida, ¿por qué no insinúa a su marido la conveniencia de que se calle? Yo se la he insinuado ya, pero no me ha hecho ningún caso. Ahórreme ese trabajo, sería inútil. Yo creo que el problema de la educación de la mujer está íntimamente ligado con el de sus derechos. Pero aseguraba usted que era un círculo vicioso. Exactamente. La mujer está privada de derechos porque, en general, carece de instrucción. Y carece de instrucción porque no tiene derechos. No olvidemos que la esclavitud de la mujer es tan antigua y se halla tan arraigada en nuestras costumbres que somos incapaces de comprender el abismo legal que la separa de nosotros. Tiene usted muchísima razón. Sí, pero cuando se habla de unos derechos, hay que hablar también de unos deberes. Y el asunto consiste en saber si ellas son capaces de cumplir esos deberes. ¿Y por qué no hemos de serlo? A lo mejor porque tampoco los hombres podemos ser amas de cría. Y ya conocen ustedes el viejo dicho. Delante de mis hijas puedo recordarlo. La mujer tiene cabellos largos y entendimiento corto. Ah, mi querido príncipe, ¿por qué es tan duro con nosotras? Los deberes van acompañados de derechos, de honores, de influencia, de dinero. Y eso es lo que las mujeres quieren conseguir. Son unas egoístas. ¿Egoístas? ¿Los llama usted egoístas? Oh, no te preocupes, Kitty. Los hombres disfrutan de todo eso. Si nosotras queremos disfrutarlo también, no seremos más egoístas que los hombres. Oh. ¡Adelante, adelante, Levin! ¡Adelante! ¿Llego tarde? No. Deberías preguntarte más bien si has dejado de llegar tarde en alguna ocasión, ¿eh? Les ruego que me disculpen. Estás disculpado. Yo te disculpo en nombre de todos. Bueno, pero me dejarás al menos que salude. Tampoco es necesario. Los saludos son frivolidades con las que no debe de interrumpirse una conversación de la que seguramente depende el futuro del mundo. ¿No es así, condesa? Oh, supongo, si usted lo dice. Hablábamos de los derechos y de los deberes del hombre y de la mujer. ¿A qué se debe, por ejemplo, la desigualdad de derechos en el matrimonio? La razón fundamental consiste en la diferencia establecida por las leyes y por la opinión pública entre la infidelidad del marido y la de la mujer. ¿Quieres un cigarro, por favor? No, gracias. Ahora no. ¿Y no le parece a usted lógica esa desigualdad? Si me lo preguntase usted a mí, yo le contestaría que no. Creo que la infidelidad no tiene por qué ser más grave en la mujer que en el hombre.
Al contraer matrimonio, los dos se comprometen a ser fieles. Los dos por igual. No se compromete la mujer un poco más que el marido, ni el marido un poquito menos que la mujer. Creo que se olvida usted de algo tan fundamental como es la biología. Es posible, pero no olvido que hace unos momentos usted nos hablaba del desarrollo del espíritu. ¿Y ese desarrollo del espíritu no es en cierto modo una superación de la biología? ¿Han oído ustedes lo de Friásnico? Ha matado a Kuitsky. ¡Qué bestia! ¿Y por qué le mató? En duelo. Se portó como un valiente. Supo que su mujer le engañaba, desafió a su rival y le mató. Oh, ¡qué salvaje! Las mujeres somos mucho más civilizadas. ¿Está usted segura? Segurísima. No conozco ninguna mujer que haya matado en duelo al amante de su marido. Alexis, ¿tiene la amabilidad de concederme unos minutos? Desde luego. Acompáñeme a la biblioteca, por favor. Se trata del examen de unos documentos. Levin, no has tomado nada. ¿Qué te sirvo? Una copa de vino. ¿Prefieres que te la sirva Kitty? Por favor, Esteban. No se preocupe. Ya que mi hermana se ha ausentado, yo puedo hacerle los honores de la casa. Soy yo quien tiene que dárselas a usted. ¿Por qué? Porque no se las he dado todavía. Sigo sin entenderla. Nos envió usted una silla de montar a Yergushov. ¿No recuerda? Oh, sí, claro. Claro que recuerdo. Recuerdo muchas cosas. Tal vez demasiadas cosas. Perdone que insista. Sé que no tengo ningún derecho. Pero quiero a Ana como si verdaderamente fuera mi hermana. ¿Qué ocurre entre ustedes? Supongo que su marido le habrá contado las razones que me obligan a separarme de ella. Sí, Esteban me lo ha contado todo. Pero no puedo creerlo. Perdóneme, pero me parece imposible. Los hechos no pueden negarse. ¿Pero de qué la acusa usted? ¿Qué falta ha cometido? Ana ha faltado a sus deberes y ha traicionado a su marido. Eso es lo que ha hecho. Es imposible. Desgraciadamente no. Me lo ha confesado ella misma, Dolly. Dios mío, Ana y el pecado. Son dos ideas que no puedo asociar. Mi querida amiga, no sé lo que hubiera dado, porque la duda fuese aún posible. La duda era cruel, pero la realidad ahora es más cruel todavía. Mientras dudé, esperaba a pesar de todo. Ahora ya no. Y además, ahora tengo otras dudas, y todas terribles. He llegado a sentir aversión por mi hijo. Me pregunto si es mío realmente. Dios mío, es horrible. ¿Y está usted completamente decidido a divorciarse? ¿No queda ninguna posibilidad de salvación? Ninguna. No puedo permanecer en la situación humillante en que me ha colocado. Comprendo. Comprendo muy bien. Pero usted es cristiano. Piense en lo que será de ella si usted la abandona. Lo he pensado ya. Lo he pensado mucho. Aún después de haberme confesado a Ana su traición, le ofrecí la oportunidad de rehabilitarse. Traté de salvarla. ¿Y sabe cómo respondió? No hizo caso ni a la más justa de mis exigencias. La necesidad de mantener las formas. Se puede salvar a un ser cuando este ser quiere salvarse. Pero con alguien capaz de sentirse feliz con su propia perdición, ¿qué puede hacerse? ¿Qué quiere usted que yo haga? No lo sé. Todo menos el divorcio. ¿Y a qué llama usted todo?
Ana no puede llegar a ser la esposa de otro hombre. Sería horroroso. Sí, horroroso. Pero yo no puedo hacer nada por evitarlo. No, espere. Usted no puede perderla. Yo también soy casada. Y mi marido me ha engañado. Yo también quise abandonarlo todo. Pero reflexioné. ¿Y sabe usted quién me ayudó? Ana. Es a ella quien le debo mi salvación. Y mi marido ha vuelto a ser el de antes. Y yo vivo. Vivo porque he perdonado. Perdone usted también. No puedo. No quiero perdonar. Sería injusto. Hice lo imposible por Ana. Y Ana lo ha tirado todo. No me considero malo. Ni he odiado jamás a nadie. Pero a ella la odio con todas las fuerzas de mi alma. Y no podré perdonarla nunca. Nunca. Debemos amar a los que nos odian. Se puede amar a los que nos odian. Pero no podemos amar a los que odiamos.